Good. Se canta. No, o sea, no se canta así, sino que se canta siempre. Yo canté como no se canta en realidad. Porque se canta en grupo, ¿no? Nunca se canta un verso completo uno solo. Siempre hay más de uno que canta. He says that this is not the way people sing because they always sing in groups, so you never get to hear a whole poem all in one flow or blow, like he just did. Because as we described before, it would be like the weaving of poems, not just one. Bueno, entonces yo vine a presentar este libro, me invitaron a presentar este libro que es muy bonito porque lo hice con uno de los poetas más famosos de la zona central, un señor que se sabía más de 200 versos y que hechos por él y que era un cantor además extraordinario y un guitarrista, él tocaba el guitarrón y era tan bueno que al mismo tiempo se le fueron los humos a la cabeza porque algunos investigadores en la década del 60 le dijeron que era demasiado bueno, entonces comenzó a querer que nadie le copiara sus versos porque salieron las grabadoras, entonces algunos poetas comenzaron a ir con una grabadora, entonces le grababan el verso y se lo aprendían. Si es que yo canto, por ejemplo, si estamos en una rueda y la Cecilia tiene solo un verso por Sansón y yo estoy antes que ella y canto su verso, ella no lo puede cantar, entonces ella se queda sin verso. Entonces hay algunos poetas que no les gustaba que les grabaran los versos porque se los podían gaznachar, que le dicen, o sea, robar antes que él los cantara. Entonces este señor Honorio era el poeta más que hacía unos versos muy bonitos y cantaba muy bien, pero al mismo tiempo tenía esto que nadie quería que hiciera nada con él. ¿Y paró? No, continuo. Y entonces nos conocimos durante como unos 12 años y nos hicimos bien amigos, yo siempre lo iba a ver y yo siempre le decía, Honorio, hagamos un documental, hagamos una película, hagamos un libro, y él siempre me dijo que no porque no, porque eran suyos. Bueno, y tenía 90 años y se enfermó, y cuando se enfermó y se dio cuenta que se iba a morir, ahí me llamó y me dijo, hagamos el libro. Okay, ahora. So he says the reason I am here is I've been invited to present my new book. This is the new book, and this book is about Don Honorio Quila. And Don Honorio Quila, he has recently died,
But he was so famous. He was the most amazing singer, poet of the central area of Chile. And he became so famous that a moment came when, I don't know how to say famous this. Entre ellos. Yeah, of course, famous among the peasants, of course. And of the few people from the city that would come and listen to the peasants, of course. Well, in any case, it was around the 60s, more or less, that he became a very sort of worry, I suppose I'm pronouncing, I hope I'm pronouncing correctly, you know, like concern, because tape recorders started to show up in the scene, you know. So a poet that knows 200 verses that he has own composed, 200 verses means 20,000 lines, you know, and all in his memory. So he began to feel that other poets were recording and stealing his verses. So he became so, angry about this that he started to refuse to sing in the rounds with the other poets, because in the rules of the poet, of the round, if you begin to sing my verse, I cannot continue because that verse is now yours, you see. So if you steal a verse, you is a way of killing the other poet. So he didn't want to have anything to do with anybody. Claudio met him and was his friend, and they were, you know, wonderful friends for like 12 years. And Claudio kept saying to Honorio, let's do a film, let's do a recording, let's do a book. And Honorio would have none of that. Nada. I don't want to do anything with you because these are my verses and fuck you. Okay. And so. You didn't say that. No era así, pero sí. Yeah, whatever. So, of course, Honorio loved Claudio but wouldn't want to do any recordings. Okay. He loved being with Claudio, but when he got terribly sick and he realized that he was dying, he called Claudio, come here, let's do the book, so. Claro, entonces tuvimos un año haciendo, ya él estaba enfermo, tenía 92 años, 93 años, estaba muy enfermo, estaba en cama. Entonces fueron conversaciones con él. En el fondo, y el libro en el fondo es él cuenta toda su historia de cómo era antes, de los versos de aquí y allá, y hay montones de versos desde el 50 en adelante, y además tiene un disco que en el que tiene grabaciones desde el año 65 hasta el 2007, porque hay grabaciones de él en la universidad en musicología, en la escuela de musicología. Hay algunas grabaciones que se hicieron en el 65, en el 70, en el 78, y luego están las que yo le hice en el 2000, las pocas que le hice en el 2000. Entonces es una historia muy bonita, y además hay como 50 versos de él. Entonces, so we had, between the time that Honorio called Claudio and the time that Honorio died, it was only a year. So Honorio was sick in bed and started to tell his story. So the book gathers all these conversations where Honorio is telling the history of his life. And it includes, on top of that, 50 of his verses and a CD of some of the few recordings that Honorio allowed during his lifetime, plus some recordings that Claudio did of him. So it is really a jewel, this little book. I know it's totally sold out in Chile, and it's I cannot recommend it enough. It's magnificent. Es bonito también porque cuando uno se encuentra con una persona que se está muriendo en el fondo, que tiene 90 y tantos años, y la cabeza, que su cabeza fue un recipiente absoluto de pura memoria de todos sus versos, y sin embargo ahora él solo tenía fragmentos, porque se acordaba de algo y empezaba con una historia y se lo olvidaba, y después recordaba otra, o empezaba con un verso y se lo olvidaba, pero yo justo me lo sabía, entonces yo se lo decía y él lo reaprendía. Es una historia así de una persona que está con la mente que fue tan brillante y ya no es tan brillante. Entonces el libro son fragmentos de su historia, los fragmentos que él todavía tenía en la historia.
So we translate that, he says it's a very beautiful and heartbreaking story, because the man is very sick, he's dying, he's 92 years old, and his pride was his memory, you know, and yet his memory is failing, so he remembers only portions, only fragments, and sometimes Claudio has to remind him of how this verse went on. So the book is composed of all these series of fragments. Bueno, y los versos que su hija había escrito en cuadernos. Entonces los versos están completos, claro. Pero la historia está hecha de fragmentos. Okay. So the story is composed of these fragments, but at the back of the book you have the complete verses that his daughter transcribed into a little notebook. ¿Cambiamos de tema? Ya. Yeah. Entonces ahora les voy a hablar de otro tema que es bien parecido, que son estos bailes chinos, que ya les dije que no tiene nada que ver con la China, esta palabra quechua, y esto funciona en la zona central de Chile, en la región de la Aconcagua, en la región de Valparaíso. Es una ritualidad de los campesinos y de los pescadores, que está inmersa también en el calendario ritual católico, pero que tiene sus raíces en la ritualidad prehispánica de la zona, que cada pequeño pueblo de la zona cercana a Valparaíso, Puchuncaví, Maitencillo, Cachagua, Zapallar, Olmué, no sé si los que conocen, todos esos pueblitos, cada uno tiene un baile chino, que es un grupo de hombres, una vez más, esta es una ritualidad masculina, cada uno es un grupo de hombres, cada uno tiene una flauta, y es una flauta que hemos rastreado sus orígenes en las culturas prehispánicas de la zona. Es una flauta, que es esta flauta, esta es una flauta muy simple, que no tiene ningún agujero de digitación, solamente se sopla por aquí. Entonces estos bailes son una fila de hombres, por un lado cada uno con una flauta, y otra fila al frente también, cada uno con una flauta. Las flautas van de mayor, esta es una flauta que está a la punta, o sea, es de las más grandes, entonces se van achicando hacia atrás. Cada hombre tiene una flauta, cada fila toca su flauta al mismo tiempo, la otra fila le contesta. ¿Y eso? ¿Paro ahí? Sí, mejor. Yeah. Okay, so now we have changed subject completely and we have moved to a different form of ritual, also from the central valleys of Chile, but this one is not rooted in the Spanish verse traditions as the one that we were just discussing, but it is rooted in the pre-Columbian indigenous traditions of the Aconcagua valleys. And even though these rituals are now performed within the ritual calendar of the Catholic Church, and they are devoted to the Christian divinities such as the child Jesus or the Virgin Mary, the choreography of the dance and the music is 100% pre-Columbian and indigenous. And so this is still conducted, these rituals, many times throughout the year, and each small village and community in this entire area has one baile, meaning one dance orchestra, because the musician and the dancer is the same person. And this is again a masculine and a male tradition, and the dance itself is composed of two rows of flutist dancers. Each one of them carries a flute, and the flute that is larger, this is one of the largest ones, is at the top, and as the line goes to the back, the flute becomes smaller. And the way it is played, one row makes blows and the other row answers, all in unison.
Now, the extraordinary thing about this flute that makes it pretty unique is that it has only one hole at the top. It has no hole at the bottom, and it has no holes to digitize. So you will see how it sounds. Bueno, y entonces esta flauta se usa en rituales que cada comunidad organiza e invita, cada comunidad tiene su propio baile y invita a otros bailes de otras comunidades, se juntan durante todo el día o durante toda la noche y se toca, los grupos tocan. Es una suerte de competencia. Hablé recién que era muy dulce, esto es todo lo contrario, esto es fuerza, fiereza. Poderoso, o sea, es una cosa así que tiene que ser la fuerza de los hombres. Este es un ritual que los antiguos guerreros indígenas usaban como para entrenar ellos mismos, ¿eh? Para estar fuerte, porque para poder tocar esta flauta y que suene como tiene que sonar, da solamente un acorde, pero un acorde altamente disonante, una cosa que tiene sonidos agudos, bajos, graves, que todo se mezcla. Y para poder lograr ese sonido hay que soplar muy fuerte. Y esto se hace al mismo tiempo danzando, con una danza que también es muy fuerte, es abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Esto se toca durante una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas sin parar, recorriendo los pueblos, subiendo cerros, bajando cerros o por la playa y compitiendo. Van todos los bailes, van al mismo tiempo y van compitiendo quién suena más fuerte, quién suena mejor. Walking up the mountain, down the mountain, or in the beach, I mean, it's really, and it goes on for many, many, many hours. And Claudio knows because he has joined, he will tell you about that, the bailes chinos, so he is a chino, he is a dancer, he is a flutist, and he can tell you about it. Bueno. Necesita ir al gimnasio. No, claro, es un deporte muy, muy, muy potente. Eso se hace unas 25 veces por año, porque se celebra distintas fiestas en distintos pueblos, entonces 25 veces por año uno tiene que estar todo el día ahí tocando esta flauta y bailando. Y lo interesante de esto es que está completamente relacionado una vez más al trance, porque el tipo de sonido, la fuerza, la danza, la hiperventilación que se produce cuando uno toca y toca y toca, hace que la mente, a los 10 minutos de estar chineando, se llama esto, chinear, hace que la mente salte y que los chinos vivan experiencias que son muy, muy, muy potentes en términos de conceptualizar el universo o de entender el universo de una manera que usualmente uno no lo entiende, y por eso es que todos los chinos se hacen adictos a chinear. Cuando se juntan dos campesinos que son chinos, o tres o cuatro, solo se habla de chinos, de los chinos antiguos, de los chinos buenos, de las fiestas, qué sé yo. Entonces, y se produce una adicción tal que uno ve de repente a unos señores que tienen 75 años, 80 años, y el señor dice, no, yo esta fiesta yo no voy a salir. Pero cuando va escucha las flautas, el señor va y se pone su gorro y su traje, agarra la flauta y va, porque en realidad lo que a uno le ha pasado son cosas tan potentes que tienen que ver con el cambio del estado de conciencia, que uno se hace chino adicto. Yo comencé hace 22 años haciendo un estudio etnomusicológico, y que es a lo que me dedico. Y entonces, después de un año estudiando, ellos, y que yo les preguntaba, bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué? Porque yo suponía que el trance y el chamanismo y todo eso estaba ahí. Entonces me dijeron, no preguntes más, hazlo. Y ahí, claro, quedé, me hice chino y llevo 22 años en eso. Porque es algo muy, muy potente. Ok. So, how many English speakers do we have left?
We have some. Okay, very good. So I will continue. No, in your honor, I will continue. So he says that 22 years ago, he started to study this sound. And so he started to go to these dancers and ask questions to the dancers. And what is this and what is that? Until a moment came, a year after that, they said, you know what? Don't ask any more questions. Join us, you know. So he joined, and this was 22 years ago. And to join means that 25 times per year, you have to devote an entire night or an entire day to do this. And he says that what happens is that the experience of this dissonant sound, because this is one of the most dissonant instruments in the world, and the dissonance that is achieved by all of these hundreds of, or dozens, I don't know how many, but very many flutes playing simultaneously is so powerful that the chinos, 10 minutes after they begin, they are already in a trance. And I, as an audience, can attest that the entire audience of 10,000 people also goes into a trance, because this is so incredibly powerful. The entire valley resounds, the mountains, the soil, the earth, everything feels this sound. What is happening inside the consciousness of the chino is happening to everybody. And so this, he didn't say that, this I'm adding it because I heard Claudio enough and I've been to these festivals myself. They are healing rituals, healing for the entire community, for the individuals, for the land. They are cosmic events. Yo creo que está bueno, poco mejor. Okay. Sí, sí. Sí. Queremos entrar en trance. Es agua, porque tiene que la flauta humedecerse para que suene. Entonces, pero si ya cuando toqué el guitarrón les decía que no es la manera en que se toca, esto es mucho peor, porque yo voy a tocar solo una flauta en vez de las 20 flautas que son, o sea, esta flauta tiene otras 10 que tendrían que sonar junto con ella. Bueno, y esto se toca danzando, porque si no se danza, no se... Es un sonido bien fuerte, ¿eh? ¿Espacio para eso? Sí. ¿Saco el guitarro? No, no. Bueno, y esto suena y se hace así. So he says that if the previous way was not the way that it's done, this is much further not the way, because when you do this, you need at least 20 flutes and hundreds of them, and each one has a pair. So the minute he says, the other flute immediately responds. So you're always hearing the double sound, but multiplied into thousands. Eso. Eso. ¿Qué más? Okay.